Izquierda Unida asegura que el del PP es un gobierno sin sangre en las venas y su candidato Miguel Arias Cañete el que ha negociado una PAC perjudicial para Andalucía y el que no ha intervenido para que Deóleo, la mayor productora mundial de aceite de oliva, se quede en manos españolas. Arias Cañete viene a mojar pan en el aceite, pero lo que hace falta es que se moje con el aceite y con las políticas de desentendimiento. Con la vergonzosa actuación relacionada con Deóleo. Para el cabeza de lista Billy Meyer es hora de pasar tijera a los recortadores, desmontando instituciones como el Banco Central Europeo. Vamos a hacer un esfuerzo en esta campaña electoral para desmontar el tinglado que el bipartidismo europeo ha montado en el proyecto de integración regional que se llama Unión Europea, que es un proyecto fallido. Fallido para el ser humano, fallido para el trabajador, fallido para la cohesión social y territorial. El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, tilda las políticas del PP como un plan de trileros que no cumplen lo que prometen y que, por tanto, no tienen credibilidad.